describiendo el clima, direcciones, lugares y cosas. En este video, nos centraremos en describir el clima y direcciones de manera clara y concisa. ¡Vamos a salir! El clima está perfecto para pasear en bicicleta. ¿Justo ahora? Sí. El sol está brillando en el cielo, pero no es tan caluroso. También hay viento, pero no es tan fuerte. ¿Pero a dónde iríamos? Al Parque Victoria. ¿Dónde queda? No queda tan lejos. Yo te guío. Esto no está muy bien. Anita tenía una buena idea, pero terminó dando una mala impresión de sí misma. No describió el clima ni dio la dirección de manera correcta. Cuando se está planificando algo, es importante tener la información clara, concisa y completa acerca del lugar, del clima y la dirección para poder llegar. Hablar correctamente aumentará las probabilidades de que otras personas te escuchen. Será más sencillo para ellos entender lo que estás sugiriendo. Al hacerlos sentir seguros de tu propuesta, harás que la acepten. Hola, David. ¿Cómo estás? Hola, Anita. Estoy aburrido. Yo también estoy aburrida. Vamos a pasear en bicicleta. Pero, ¿por qué pasear en bicicleta? Sería una buena manera de tomar un descanso de nuestras obligaciones. De hecho, sería muy divertido. ¿Estás segura? Sí, el cielo está despejado con algo de brisa. El clima está perfecto para pasear en bicicleta. De acuerdo, pero ¿a dónde iríamos? Podemos ir al Parque Victoria, ya que queda cerca. Ok, ¿sabes cómo llegar? Sí, nos encontramos en el estadio y desde ahí tomamos la calle alterna dirigiéndonos siempre derecho. Luego cruzamos la segunda cuadra a la izquierda cerca de la estación de servicio, seguimos derecho hasta la biblioteca, giramos a la izquierda alrededor de la rotonda y seguimos derecho en esa calle hasta llegar al parque. ¡Genial! Te sabes muy bien el camino. Entonces, ¿qué dices? Yo digo que sí, vamos a pasear en bicicleta. ¡Perfecto! Vamos a encontrarnos en media hora fuera del estadio. ¡De acuerdo! Gracias por decir que sí, David. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Anita! ¡Perfecto! Esto suena como un buen plan. Anita utilizó un método simple y efectivo para proponerle el plan a David. Describió el clima y dio la dirección de forma correcta y respondió cada pregunta de David con paciencia. También siguió el modelo Words. Veamos cómo lo hizo. W, welcome the person. En español, hace referencia a aceptar o recibir a la persona. Anita comenzó la conversación saludando a David, el cual respondió recibiéndola de buena manera. Establecer el objetivo. Definió el propósito u objetivo de la conversación al presentar de manera breve su idea. De esta manera, David iba a estar preparado para lo que ella le iba a decir. Otras maneras de presentar tus ideas son: tengo algo que decirte, o permíteme contarte. Revelar la historia completa. Cuando necesitaba atrapar la atención de David, ella le dio a conocer todos los detalles del plan. Comenzó explicándole por qué su idea era buena y utilizó las palabras adecuadas para describir el clima y la dirección. Ella logró que David se sintiera seguro y aceptara el plan, ofreciéndole detalles claros y concisos. Otra manera de asegurar que las personas acepten tu propuesta es compartiendo ejemplos o experiencias relacionadas. Después de explicar todos los detalles, Anita confirmó el interés de David. Esta es una buena estrategia. Si no lo logras, la otra persona estaría insegura y quizás no aceptaría lo que estás proponiendo. Hacer preguntas ayuda a encontrar razones para decir que no, pero al responderlas, puedes convertir ese no en un sí. Recapitular la conversación. Una vez que David aceptó, Anita recapituló o resumió el plan de una manera corta y concisa. Otra manera sencilla de lograr esto es comenzar con lo que dijiste, participando cómo se relaciona con lo que estás proponiendo y terminando con una pregunta de confirmación. Concluir la conversación. Finalmente, Anita concluye la conversación agradeciéndole a David y confirmando que se verán pronto.
Estas son otras formas de lograrlo. Gracias por tu tiempo. Gracias, realmente lo aprecio. Oh, gracias, me complace que hayamos concordado. Eso fue realmente una forma efectiva de hacer un plan o llegar a un acuerdo. También incluye una descripción correcta del clima y direcciones. Recuerda, cuando desarrollas una propuesta, la manera en que presentas tus ideas hace una gran diferencia. Mantén el mensaje claro, corto y conciso, sé educado y recuerda incluir argumentos que respalden tus ideas. Y lo más importante, escoge bien tus palabras para dejar el mejor impacto.